día, tío, ¿cómo amaneció? El trabajo acá en principio fue un poco difícil porque como éramos unos profesores nuevos, nadie nos conocía, entonces costó que la gente confiara en nosotros. Pero una vez que ya nos conocieron, al año siguiente ya logramos contar con la matrícula total, que era de 50 alumnos, la que mantenemos actualmente. Ahora estamos haciendo una actividad para que los niños aprendan a tener un mayor cuidado sobre nuestro ambiente. La idea es que ellos se lleven muy bien grabado en el corazón, como se dice, y también en la mente, el proceso de cómo podemos nosotros ayudar de manera simple a no contaminar nuestro planeta. Las ramas que en Chiloé se queman cuando se hacen roce o podas de árboles, acá nosotros no las quemamos, sino que lo vamos a moler y después esta misma rama sirve de fertilizante para incorporarla al invernadero, una siembra, una huerta, lo que sea. Y así estamos manteniendo más sano nuestro ambiente y hacemos un proceso de reintegrar los nutrientes al suelo. Y los niños aquí todos participan de eso. Seguramente algún día cuando tengan su campo, su parcela por ahí, van a reciclar esta actividad. Y eso es lo que esperamos. La máquina está pensada para que la persona que lo usa no sufra ningún accidente, porque yo puedo colocar mi mano acá y todavía no llega a donde está el rotor que corta la rama. Lo mismo acá, ¿ya? Yo puedo meter mi mano hasta allá abajo y no alcanza a llegar. De todas maneras, hay que tener cuidado con el ruido, porque mete mucho ruido y eso da como un poco de miedo, pero no pasa nada, ¿ya? Y todo lo molido empieza a llenarse acá en la bolsa. Ah, faltó. A ver, Mañeque. Ya, a ver. Está a punto. Ahí está. Acá los niños aman la naturaleza, tienen mucho contacto con la tierra, porque sus papás siembran y ellos también los acompañan muchas veces en lo que es la siembra, principalmente papas, cultivos bajo plástico. La mayoría de los niños pertenecen a familias huilliche del sector, casi todos son de acá, la mayoría son familias. Nos hemos nutrido de lo que ellos saben y ellos se han nutrido de lo que nosotros podemos aportarles. Nuestro enfoque es la parte medioambiental y la parte patrimonio cultural. Nuestra escuela tiene un huerto medicinal que tenemos acá y un pequeño jardín. Y también tenemos un bosque nativo que nosotros lo plantamos del año que nosotros iniciamos acá, que lo hicimos junto con los niños. Cada alumno trajo su arbolito y lo plantamos acá. Y ahora podemos disfrutar de la sombra de los árboles. También contamos con dos invernaderos que se utilizan en la asignatura de Mapuzungún y ahí la profesora tiene sus plantitas y también hay hierbas medicinales. También tenemos una captación de agua lluvia que con eso mismo regamos el invernadero y cuando se poda acá los árboles del colegio, esos residuos se convierten después con la chipeadora en chip para que vuelvan a la tierra. Con los nutrientes que los mismos árboles han aportado.
Nosotros hoy día nos encontramos en el invernadero de la escuela y vamos a hacer el proceso de riego, por decirlo de alguna forma, de chip de hojas y madera, ya con todos los alumnos aquí de la asignatura de ciencias naturales y también del taller de ciencias que tenemos en la escuela. Bueno, nosotros vamos a empezar rociando esta planta del chip sobre el topsoil que sirve para humedecer la tierra y para sirve como fertilizante igual para la planta y para que ciertamente no le crezca el pasto. Nosotros le vamos a agregar el chip a estos tableros para preparar la tierra y sembrar dentro de unos días. Esta herramienta vamos a utilizar que se llama Laya. Ahora vamos a incorporar los chips a la tierra para que sirva de abono y quede más como tenga más nutrientes para las plantas. Por el hecho de que los niños son rurales, las entretenciones que ellos tienen son muy distintas a las que tienen los niños de la ciudad o del pueblo, si se quiere decir. Porque acá los niños no pueden ir al negocio a comprar, entonces ellos tienen que muchas veces solucionar sus problemas con lo que tienen en el entorno. Igual sus juegos son distintos, porque el campo les posibilita tener más espacios para el juego, cosa que en la ciudad no ocurre. Entonces acá en el sector rural los niños como que crecen más rápido, solucionan sus problemas con mayor facilidad, son más creativos, inventan juegos de la nada. Así que eso es un logro que se permite acá, porque acá hay espacio para jugar. Bueno, este taller, que la verdad que tiene varios objetivos, pero lo principal es que se pueda rescatar la madera como un recurso autóctono, ¿cierto? Un recurso básico, un recurso que tiene muchas virtudes para que se pueda trabajar con niños y para que ellos desarrollen las habilidades básicas. Y las habilidades básicas se relacionan con el que ellos puedan manipular objetos, manipular herramientas y puedan moldear algunos trozos de madera para darle algún uso en el hogar, como por ejemplo una cuchara, un tenedor. Después los niños, cuando desarrollan habilidades que son un poquito más complejas, pueden hacer otras cosas, como por ejemplo un botecito hecho con madera, en el cual después le aplican conocimientos de tecnología más avanzada y le ponen un motor eléctrico, le ponen timón, lo hacen avanzar en el agua, y así van ellos avanzando gradualmente de acuerdo a sus propias habilidades, ya que acá hay niños de todos los cursos. Los cursos más avanzados, séptimo, octavo, hacen trabajo más complejo y con herramientas más delicadas. Tenemos acá, por ejemplo, gubias, que son herramientas cortopunzantes, que podrían decirse que son de riesgo, pero gracias a Dios nosotros llevamos aquí 16 años trabajando y no hemos tenido ningún corte que preocuparnos, porque los niños entienden que las herramientas se usan para trabajar, no para jugar. Entonces, la finalidad de este taller es enseñarles a los niños o prepararlos para la vida, para cualquier actividad que ellos deseen hacer en su hogar o cuando sean más adultos.
Eso es lo esencial, y rescatando nuestros recursos que están a mano, que es la madera principalmente. Lo que yo estoy haciendo es un tallado para mi hermanito que tiene 3 años. Primero no sabía qué hacer. Estuve probando un montón de tipos de letras y después me decidí por una. Entonces lo hice como tipo nube porque el profe me dijo que se vería mucho mejor. Y después le empecé a hacer estrella por afuera y ahora lo estoy pintando de café y la nube la quiero hacer celeste. Bueno, la recepción es espectacular porque cuando se hacen las inscripciones para el taller siempre faltan cupos acá y hay que sortear los cupos para que queden los otros niños y todos tengan las mismas posibilidades, ¿ya? Y es buena porque los chicos trabajan en forma libre, ellos deciden lo que van a hacer, yo solamente cumplo una función de asesorarlo y ayudarlo a que logren su meta. Me gusta este taller porque puedo hacer hartos trabajos lindos y hacer tallados para personas, dedicarles un nombre o hacerle regalos lindos a las personas que quiero, como mi familia. Por ejemplo, este es un regalo para mi abuela y es para que sea un llavero o para colgar cosas. Nos enseña muchas cosas aparte de saber tallar y o hacer cucharas o hacer buleros o botes. Enseña la paciencia, porque en este trabajo se necesita paciencia. Mucha paciencia, porque algunas veces no te salen las cosas como tú quieres. Entonces tienes que volverlos a intentar. Y yo creo que es muy relevante porque los niños hoy día cada vez se ven que tienen habilidades descendían, entonces aquí ellos tienen que manipular objetos concretos, tienen que usar mucho la imaginación, la creatividad, ¿cierto? Tienen que tener paciencia, tienen que desarrollar, no sé, pues la socialización, ya que de repente hay que hacer trabajos de grupo, hay que cortar un trozo de madera donde uno le firma la madera, el otro lo corta, etcétera. Bueno, así es como iría mi trabajo en el torno, pero este trabajo ya está listo. Yo le pasé lija, me tardé unas 7 clases en hacerlo. Esto, porque son poquitas horas. Así quedaría mi uslero. Después de emparejarlo, le pasaba regla a ver cómo quedaba. Y después esto, yo tengo que llegar a tipo barnizarlo con aceite para que no se manche y no se pudra. Y así estaría listo mi uslero. Conversan libremente, crean, ¿cierto? Y también hay momentos para la talla, para el chiste, para controlar una pena. Al final del taller generalmente por ahí aparece alguien con, no sé, unas vienesas, un pancito, tenemos el fogón aquí, se hacen unos anticuchos, alguna cosita como medida de cierre de semestre, que son cosas que salen espontáneamente, ¿no? Aquí no hay nada que está estructurado tan rígido que no se pueda modificar. Y la idea en el fondo es ir potenciando a los niños la creatividad, lo que ellos le vayan haciendo, y uno lo va empujando para que puedan ir avanzando, nada más que eso. Acá los niños, todos los que terminan acá octavo año, siguen estudiando en la educación media. Y en la mayoría de los casos ellos continúan estudios en la universidad o institutos de formación técnica. Y los niños vuelven al colegio a contarnos cómo les ha ido. Así que eso es un apego que tenemos con ellos. Y acá los niños se sienten muy queridos por nosotros, o sea, es una conexión muy rica en la parte afectiva. Y acá nosotros, cuando se le llama la atención a algún niño, porque hay casos también que de repente hay que llamarlos a la cordura, pero se parte con el afecto y con la conversación.
Así es que los niños son, nos quieren mucho, nosotros los queremos mucho a ellos también. Tenemos, por ejemplo, la suerte de que aquí los niños, muchos nos vienen a visitar. Y el otro día vino un alumno que es ingeniero, ingeniero industrial, y lo primero que me preguntó, tío, me dijo, profe, me dijo ahora, todavía tiene la iglesia que hicimos de Matao. Y fuimos a ver la iglesia y él se acordaba de todos los pasos que habían hecho ahí, y eso es bonito, eso es muy bonito. Tengo otro amigo, que, o sea, otro ex alumno que hoy día también estudia trabaja en mecánica, estudió ingeniería mecánica, y él se acordaba de un autito que construyeron acá, un autito de esos antiguos cacharros que hacíamos acá en Chiloé. Ellos fabricaron el autito con volante a media y se tiraban acá en el patio de la escuela haciendo carrera con su compañero. Entonces, podría decir que el impacto que tiene que este taller, y también relacionado con la escuela, que muchas de las cosas que viven acá, la experiencia que van desarrollando, no se lo olvidan nunca más y les sirven para su vida. Yo creo que eso es el mejor premio que podemos tener nosotros también como profesores. Este es un bote que tiene un circuito que va con el eje y este hace que avance por el agua. Fortalezas que como colegio que nosotros encontramos es que el colegio al ser una escuela rural tan pequeña con una matrícula de 50 alumnos hace que todo sea más personalizado, hace que los niños se conozcan entre sí, que no solamente vean una cara, sino que de primero a octavo los niños se conocen, se saben sus nombres, se ayudan mutuamente, uno como apoderado igual tiene acceso al colegio, que son muy preocupados, y al ser un colegio chico hace que pasen estas cosas que en un colegio grande nosotros no lo vamos a encontrar. Hay de todo acá en esta escuela y en general es única. Y te da, te saca y te prepara para muchas cosas en la vida. Aparte de educarte, te educa en hartas cosas, te enseña harto. Y lo que más te enseña acá en esta escuela son valores. Esta escuela ha estado siempre preocupada del cuidado del medio ambiente, de hecho nosotros tenemos certificación medioambiental. Hoy día estamos haciendo una jornada medioambiental que está inmersa dentro de nuestro currículum, dentro también de la visión y la misión de la escuela. Nosotros estamos en la playa de Mayil en este minuto, junto con un grupo de alumnos desde quinto a octavo básico, y el propósito de hoy día es poder recolectar un poco de basura. Nosotros en esta playa estamos viniendo desde que se inició la escuela, y en lo personal yo llevo aquí 3 años trabajando, y cuando partimos esta playa estaba totalmente abandonada, había mucha basura. Y la escuela fue, se podría decir, como en ese sentido visionaria y comenzó a rescatar esta playa. Los niños comenzaron a hacer jornadas de recolección. Esto fue generando un efecto positivo en la comunidad y en las autoridades que tenemos acá. Y después se fueron coordinando con empresas privadas y se logró la limpieza masiva de la playa, y hoy día está en muchas mejores condiciones. Estamos en época de postura de huevos de las especies que tenemos aquí, que son especies, muchas aves migratorias, otras que son de acá, y ellas tienden a armar sus nidos en la zona de la alta marea, y también es muy difícil verlas porque ellas mimetizan eso. Entonces los chiquillos tienen que tener mucho cuidado a la hora de recolectar la basura para que no evitar que se rompan los huevos, porque aún no eclosionan, si todavía no tenemos polluelos.
Cuando venimos por el colegio hacemos grupos y nos dividimos en, por ejemplo, 5 personas en un grupo, ya. En esos 5 personas en un grupo se le entrega una bolsa y vamos recolectando la basura que hay. Encontramos encendedores, madera, sogas de las empresas que tiran, bolsas que contaminan. Todo encontramos, todo tipo de cosas. Igual hay desodorantes, zapatos. Hay hartas cosas que se encuentran acá. Bueno, nosotros vinimos primero a pegar unos carteles. Carteles que fueron creados por los alumnos de acá de la escuela. Igual estuvimos recogiendo basura de la playa porque estaba muy contaminada. ¿Usted fue alumna en este colegio? Sí. Durante desde cuarto año básico hasta octavo básico. Cuando llegó esta escuela a mi comunidad fue aún más bonito porque se abrieron más las puertas, hubieron más oportunidades para más niños en nuestras comunidades, estar más cerca, aún más cerca como comunidad, y también el acercamiento con nuestro sector. ¿Qué le pareció la actividad que se llevó a cabo hoy de eso de colocar letrero para cuidar el medio ambiente, buscar basura para igual, para el mismo motivo? Bueno, esta actividad de los letreros yo la organicé con séptimo año básico durante el segundo semestre, y los chicos con mucho entusiasmo quisieron hacer esta actividad. Le pusieron mucho empeño, lo hicieron solitos, con sus propias palabras, las reflexiones que van a leer los turistas cuando vengan a esta playa. También tenemos un humedal y todo por ahí, por esos lugares pusimos letreros para que la gente reflexione, y también, bueno, y si no sabe, también va a saber ahora que hay que cuidar más nuestro medio ambiente, hay que cuidar más nuestro territorio, nuestra cultura, nuestro sector, ya, porque esta playa tiene mucha historia. Los habitantes la conocen muy bien, ya que acá generalmente se trabajó mucho el pelillo, la luga, todavía la gente marisca acá en esta playa. En mi experiencia, yo cuando fui muy pequeña, junto a mis padres, en esta playa yo pelillé, como se le llamaba. Entonces, que se vea sucia, mal cuidada, no es bonito para mí ni para nuestros habitantes de acá, porque uno la conoce desde chiquitito y lo trabajó también. Les dio sustento esta playa a mi familia y desde ahí empezamos a salir adelante. Así que aún más le voy a decir a mis alumnos que lo cuiden, porque es parte de nuestro medio ambiente y de nuestra cultura. La escuela cumple un rol fundamental en toda comunidad, porque es el primer acercamiento que tienen los niños a su educación formal. Y las comunidades también necesitan de la escuela, porque la escuela siempre ha sido históricamente un lugar de encuentro, un lugar de acogida para los niños, para las familias, y eso es lo que esta escuela intenta replicar, tanto para sus apoderados, los alumnos y toda la comunidad en general. Hacer que la comunidad, que los alumnos se impregnen de lo que la escuela quiere entregar, ¿ya? Porque en la medida que se logre eso, entonces van a venir nuevas generaciones de estudiantes
nuevas generaciones de apoderados que, ¿por qué no decir que los exalumnos también se conviertan en apoderados? ¿Ya? La idea es que esto se prolongue en el tiempo. Ese es el objetivo. Y como les decía, si la gente vuelve es porque le gusta el proyecto educativo. Nuestra principal labor acá en esta zona es más que nada formar alumnos integrales, o sea, formar buenas personas, porque los conocimientos están en los libros, en internet. Entonces nuestra meta es formar alumnos integrales.